En esta ocasión nos encontramos aquí en la parcela de los hermanos Lara Caraza, donde tenemos ubicados dos materiales de maíz de la marca de Cal. Tenemos ubicados el 4018 y el 4021. Pues es el primer año que sembramos esta marca, pero nos ha funcionado muy bien. A pesar de la sequía que mostramos en este ciclo, pues hemos visto que ha funcionado muy bien cualquiera de las dos variedades, entonces sí lo recomendaríamos a los agricultores. Nuestra joya de la corona, el DECA 4021, el híbrido de nueva asignación que tenemos para aquí, para la zona, en condiciones de riego. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Morones Estelles, soy asesor técnico de la empresa agropecuaria Pueblo Bonito. En esta ocasión nos encontramos aquí en la parcela de los hermanos Lara Caraza, donde tenemos ubicados dos materiales de maíz de la marca de Cal. Tenemos ubicados el 4018 y el 4021, dos materiales que nos han funcionado muy bien para la zona, que se adaptan muy bien a las condiciones que se nos presentan. Además, la cualidad de estos materiales es que tienen una rusticidad muy buena, lo cual para las condiciones de clima que se nos vienen presentando durante estos años nos favorece a que los maíces puedan tener un muy buen desarrollo y puedan llegar a cosecha con un excelente porte y un excelente rendimiento. Aquí tenemos el material DECA 4018, que se caracteriza por ser una mazorca de un tamaño cilíndrico con muy buen porte. Que por lo general nos presenta de entre 20 a 24 carreras, con un llenado de grano muy uniforme y una calidad de grano muy buena. A continuación podemos ver aquí las carreras que tiene la mazorca. Contamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreras por mazorca. Aquí en esta estación hablaremos un poco del manejo agronómico que se le dio a la parcela, tanto como al material DECA 4021 como al 4018. Este material se sembró el día 2 de junio del año 2023. Traemos una densidad de siembra de 87.500 semillas por hectárea. El método de siembra es a doble hilo en cama, separado entre cama y cama a 1.60 y entre cada hilera 40 centímetros. Aquí podemos observar el manejo. Para esta parcela aplicamos herbicidas preemergentes, o que también le conocemos como selladores. Aplicamos 2 litros de Harnex, que viene a base de acetoclor. Nos va a ayudar principalmente para el control de zacates. También aplicamos 2 kilos de atracina, nos ayuda principalmente al control de malezas de hoja ancha. Para el control de plagas, principalmente gusano cogollero, hicimos la primera aplicación vía foliar a los 15 días de emergido el maíz. La primera aplicación constó de 350 mililitros de Clavis, que es el insecticida de la casa comercial Bayer, que trae por excelencia para el control de gusano cogollero. La dosis fue de 350 mililitros, 500 mililitros de MC Cream, que es una crema de algas de la marca Balagro, nos ayuda a acelerar el proceso metabólico de las plantas y tener un mejor desarrollo vegetativo. También aplicamos medio litro de Megafol, es un producto que viene a base de aminoácidos, y 1 kilogramo de Brexil Zinc por hectárea.
Para la segunda aplicación del control de gusano cogollero, tomamos la opción de aplicar un insecticida granulado a base de permetrina. Este se tiró directamente al cogollo con gente. Esto se hizo manualmente. Para la tercera aplicación, vía foliar, esta se aplicó con el dron. Se aplicó entre la etapa B14, B15. Aplicamos 150 mililitros de Coragen, insecticida que actúa por contacto e ingestión. Aplicamos medio litro de Vidate CLB. Este producto nos ayuda principalmente al control de pulgones. Un litro de Boro Plus, medio kilo de Brexil Zinc y un kilo de Brexil Combi. Esta combinación de estos foliares nos va a ayudar a un mejor cuajado y a un mejor llenado de mazorca. Para la fertilización, al momento de la siembra, aplicamos como fertilización de base 400 kilogramos de Aurora Triple 16. En la aplicación vía riego, utilizamos 300 kilogramos de urea, 250 kilogramos de fosfonitrato, 100 kilogramos de sulfato de amonio y 75 kilogramos de cloruro de potasio. Esta aplicación en vía riego se hizo durante todo el ciclo del cultivo. Agradecerle a todos los agricultores de la zona que nos pudieron acompañar durante este evento, donde quisimos compartirles un poco del manejo que hicimos, así como de algunos tips agronómicos que nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento del cultivo de maíz. Muchas gracias. Así que, como dicen los dichos, el que no arriesga no gana. Pues claro que ahorita, como están los tiempos tan difíciles, pues sí le piensa uno, pero arriesgándole y echándole ganas, todo funciona y sale hasta para seguir el próximo, porque quién sabe el próximo cómo nos vaya. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Arellano Torres, soy representante de cuentas claves para la marca Decal en Occidente y a continuación les voy a hablar del portafolio de Decal de maíces. Tenemos nuestra joya de la corona, el DK4021, el híbrido de nueva asignación que tenemos para aquí, para la zona, en condiciones de riego, un híbrido de ciclo intermedio, un híbrido con un muy buen comportamiento, sanidad y un excelente potencial de rendimiento, que viene a cubrir las necesidades, sobre todo para estas condiciones que tenemos, donde ha tenido un excelente comportamiento y estamos viendo que se está manifestando de una manera excelente. También tenemos el DK4018, ya con 2 años probados en la zona, un híbrido de cruza simple, un híbrido con una excelente sanidad foliar y un excelente llenado de mazorca. Es un híbrido que tenemos bien posicionado, sobre todo en buenos manejos, donde podemos llegar con un híbrido a densidades arriba de las 85-90 mil plantas por hectárea con un excelente rendimiento. Y también tenemos un híbrido que ha sobresalido de cualquier otro híbrido amarillo en la zona, el DK4020Y. Es un híbrido con un alto potencial de rendimiento y que ha demostrado que aquí en la zona le gustó para quedarse. Ya muchos lo están nombrando como el rey de los maíces amarillos aquí en la zona de Zacatecas. Así que los invitamos a que conozcan más de nuestro portafolio.